Bien, luego, en cuanto a, digamos, los objetivos que tiene Tableau por detrás, ¿no? Lo que os decía, ¿no? Un poco, oye, y Tableau, ¿cuáles son sus objetivos empresariales? ¿Cómo trabaja, no? ¿Qué es lo que persigue, no? Esta herramienta como tal. Al final, Tableau, como bien dice aquí, ¿no? Al final te ayuda a ver tus datos y lo que os decía, de forma clara y eficiente. Es decir, no quiere, obviamente, nunca parecerse un Excel o complicarte la vida. No, quiere que a través de tus datos puedas sacar tus propias conclusiones. Luego, aparte de eso, ¿qué es lo que los principales objetivos de Tableau? ¿En qué está basado? Pues en liberar los datos, en para que el poder que todo el mundo pueda pintar sus gráficos, es decir, capacitar a las personas para que puedan hacer sus propios dashboards de su información, porque al final, quien, digamos, entre comillas, lidera el negocio, lidera la parte de negocio o está atento a esa parte de negocio, va a ser más que otra persona. Entonces, si esa persona es capaz de diseñar dashboards y bueno, aprender sobre ello, pues oye, ¿qué quiere decir esto? Al final, ¿qué quiere decir liberar los datos? Pues liberar los datos, al final lo define Tableau como hacer preguntas sobre tus datos para poder ayudar a tu empresa a crecer con la información almacenada. Luego, la capacitación de las personas es con Tableau para que sean ellos los que puedan con sus propios informes, como decía, según sus gustos, ¿vale? Pues, oye, pues yo quiero hacer este árbol porque me gusta más y porque creo que esta información es más relevante, ¿no? Y luego, pues diseñar para las personas. ¿Para qué? Para que, como os comentaba, yo me mandan un informe fulanito, el cliente X, y me dice mi manager, tenemos que hacer esto, vamos a hacerlo así, así, y digo, vale. Pues hay que hacerlo este informe de esta forma para que sea útil para este cliente, además que tenga una buena funcionalidad y que sean usables y buena experiencia de usuario. Es decir, que un filtro no me tarde un minuto, que la navegación por los datos no me tarde otro minuto. Es decir, que sea bastante dinámico, que se pueda jugar con él, ¿no?